You kind of speak. Kind of speak. You're doing good. Where are you from? Columbus, Spain. Buenos Aires. Morning. Where are you from? Buenos Aires. From Barcelona. I'm moving to Italy. Okay. Buenos días, continuamos en los callos. ¿Qué haremos hoy? Pues no lo sé. Lo primero que necesito es, porque son las 8 de la mañana, necesito cargar las baterías. En teoría era una playa y el huracán Irma se la cargó. Y como veis, aquí está el parking. El parking lleva más para adentro. Lo que pasa que... Y la playa, pues, iba para allá. En una granja de cocodrilos. Porque aquí las granjas no las tienen de cosas normales, sino las tienen de cocodrilos. Joder, si tienen aquí como 100 cocodrilos. Qué animales. Y realmente vuelvo a entrar porque tienen una cosa espectacular, que es dar una vuelta en barca, pero a toda castaña y haciendo el payaso. Lo jodido es que lo he hecho antes y estaba lloviendo y he tenido que guardar la cámara. Y no podía llevar nada. Y aparte la GoPro me la había dejado en el coche. Así que he preguntado si lo podía volver a hacer. Me han dicho que sí. Y llevo la reflex aquí. Y he cogido la GoPro, que la tengo en la mano. Y ahora vais a ver lo espectacular que es. Os lo recomiendo. Si algún día venís aquí, hacerlo. Pensando qué opinar sobre esta granja. Y al final, yo no soy muy partidario de los zoos, salvo que sean por cuidar animales que a lo mejor se han encontrado
se han encontrado mal heridos o algo así. Y el zoo es una manera de obtener dinero para conservar o para mantener dicho animal o para, no sé. Pero claro, aquí los crían. Y eso ya no me gusta. Bueno, así pues el resumen de la visita a esta granja de cocodrilos es que no me ha gustado. El paseo en barca es una pasada. Pero después, pues no deja de ser un zoo que utilizan los animales como espectáculo. Así que no. Venir si queréis, pero no sé para qué crían tantos. Moría en Miami y el avión me sale ahora a la tarde y esta mañana pues me dedicaré a pasear y hacer fotos por aquí. Pero antes que nada he aparcado en un parking cuando he salido y no sé dónde está la entrada. O sea que estoy buscando por dónde entrar después y quedarme donde tengo aparcado el coche porque no tengo ni idea. Bueno, pues nada, vamos a pasar por aquí. Y si no grabo más, pues hasta Colombia. Esta noche estamos en Colombia.